Pues mira, lo de Phil Mickelson, primero tengo que decir que yo lo, para mí es un caballero del golf y me decepcionó. Yo creo que tenía que haberlo suspendido, o si no, él no haberse presentado al día siguiente. Phil, esto no se hace. Pues un zurdazo impresionante. Ahora, una vez que reconoce que lo ha hecho aposta, descalificación. Eso tenía que estar permitido, vamos, tenía que estar permitido, porque te vas a ir a recoger la bola a tomar por saco, pues no la das antes de que pare y ya está, joder. No te lo crees ni hombre. Pues para mí, sabiendo que lo he hecho aposta, me desmitifica mi mito que era Phil Mickelson. Yo, vamos, no me ha gustado nada y descalificado total. No se puede dar ese ejemplo ni a la gente joven ni a la gente del circuito, clarísimo. Phil Mickelson me parece que ha hecho muy bien y que sigue siendo un caballero, y todo el mundo tiene derecho a enfadarse en un momento determinado, ¿no te parece? No entiendo cómo un jugador de la solvencia de Phil Mickelson, y sobre todo que ha demostrado en repetidas ocasiones que es un caballero, puede hacer una cosa como esa. O sea, yo es que lo vi y me quedé perplejo. Sin parar la bola a darle, vamos, es inaudito. O sea, no lo entiendo. Pues la verdad es que me ha parecido lamentable lo de Phil Mickelson. La verdad es que un incidente desafortunado, de los más desafortunados de su carrera. Afortunadamente ha reculado y ha pedido disculpas. Pero creo que es una acción de la que se está arrepintiendo. Y me parece mal, muy mal lo de Mickelson, pero peor lo de la USGA, ¿no? Que no haya tomado ese caso, que yo creo que ha tenido una oportunidad histórica de sentar unas bases y dar una lección, ¿no?, al mundo del golf. Y el mensaje es muy malo que estamos enviando al final. Pues fue una pena. Yo creo que Mickelson estaba ya un poco desesperado de cómo estaba el campo y en un momento dado pues perdió un poco los nervios y hizo algo a lo que yo creo que nadie debería optar, y es a intentar desdibujar las reglas del golf. Incluso aun cuando no se lo hayan permitido, creo que luego las manifestaciones que hizo diciendo que lo había hecho aposta para intentar sacarse solamente los dos golpes de penalización, creo que simplemente significa la descalificación, pero bueno, así es el golf. A mí me pareció lo de Mickelson que tendría que haber sido él el que no se presentase a jugar al hoyo 1 el domingo, porque la USGA yo creo que hizo bien. La USGA puso los dos golpes que correspondían por regla, y creo que Mickelson no se tendría que haber presentado, un tío con el histórico que tiene, que no es que sea un niño de 20 años que acaba de empezar a jugar. Entonces yo creo que debería haber sido el que no se presentase. Bueno, yo creo que fue una chorrada. Yo creo que el campo estaba tan complicado, les puso unas condiciones tan difíciles, que yo creo que ya un momento de desesperación pues hizo la tontería, porque realmente fue una tontería. Y seguro que una vez que él paró, acabó, seguro que se arrepintió muchísimo. Bueno, pues la verdad que me sorprendió. Jamás lo había visto, y como jugador de golf yo la verdad que no lo haría, ¿no? Fue todo muy rápido. Y la verdad que, no sé, creo que para lo que es el golf y para el juego, pues como que lo desvirtúa, ¿no? No me parece un acto en un green apropiado, y sobre todo para un jugador y un nivel de golf a la élite, pues realmente no me ha parecido bien. Bueno, lo de Phil Mickelson la verdad es que es sorprendente. Toda la vida compitiendo, 5 majors, una bestia, un crack, y en un segundo se te va la olla y haces algo de lo que puedes arrepentirte. Claro, evidentemente la norma está para cumplirla y son dos golpes de penalidad, pero que lo hubiera hecho, sorprendente cuanto menos, nadie lo hubiera esperado, la verdad, muy sorprendente. ¿Qué me parece la actuación de Phil Mickelson en el US Open? Realmente me sorprendió, porque nadie podía esperar de Mickelson que hiciese algo que se supone está solo en el mundillo de los amateurs, ¿no? Las trampillas pequeñas, aunque obviamente lo contempla y el reglamento está ahí para utilizarlo, pero como deportista de élite, como un icono del golf, me parece realmente sorprendente, y a mí me dejó un poco frío. Lo mismo era una venganza contra la USGA, que creo que se lo merecía, porque el campo, era imposible ver un campo como el sábado transformado para el domingo. Yo creo que eso fue un poco venganza, y me parece correcto que se vengara. Creo que le condenó a la lengua. Evidentemente hizo mal en ejecutar ese golpe tal como lo ejecutó, por muy frustrado que estuviera, que evidentemente sin Echo Hills, en esas condiciones, pues frustraba al más pintado. Pero hizo mal sobre todo en explicarlo. Ahí no sabemos si se pasó de listo o le faltó picardía, una de dos. En cualquier caso, creo que lo que ha hecho posteriormente está bien de cara a la galería, pero creo que es demasiado poco y demasiado tarde, como dicen los americanos. Too little, too late.
Así que bueno, supongo que ahora estará todo el mundo muy pendiente de lo que haga. Además, bueno, pues Mikkelsen, evidentemente, con la trayectoria que tiene, pues se le tenía encuadrado en otra categoría de jugador. Y el hecho de que hayan salido pesos pesados del circuito censurándolo, como por ejemplo Jason Day, que es un jugador que no se suele pronunciar demasiado, pues es llamativo. Entonces el rumor de fondo ha tenido que ser bastante fuerte.